Hola chicos, bienvenidos a su programa favorito, La Cabina. Mi nombre es Jessica Hinojosa y me encuentro con mi guapísima compañera, Montserrat Garza. Y el día de hoy les tenemos muchas sorpresas preparadas y entrevistas también. Montse, platícales todo lo que les tenemos. Así es, sí. Tenemos una entrevista con el coordinador de responsabilidad social aquí en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Además, un sondeo en comunidad FCC con Claudia Herrera acerca del peligro de las redes sociales, así como los tips de imagen con Amanda Cantú más adelante para que no se lo pierdan. Y pues me escuché algo enferma, compañeros, pero es porque es el clima y ya nos acercamos a la Navidad, ya está el fresco aquí en Monterrey, aunque está el sol. Una como conductora cree que es intocable las enfermedades, pero no. No. Pero aquí estoy para ustedes, querido público. Pero no hay que empezar, Montse, con esto, ¿qué es? La Cabina. Redes sociales confirman su utilidad en casos de desastres naturales, atentados y hechos relevantes. Pues con estas herramientas ha sido posible dar a conocer personas desaparecidas, albergues o lugares donde se ofrecen medicinas, comidas, servicios médicos, entre otros. Twitter es una red importante en escenarios de emergencia y esto por su rapidez, mientras que Facebook ofrece grandes posibilidades para ayudar a la gente, ya que 9 de cada 10 mexicanos internautas acceden a diario a una comunidad virtual. Sin embargo, en redes sociales se difunde también mucha desinformación en casos de emergencia y sabemos que existen usuarios que hacen mal uso de estas herramientas, por lo que es recomendable que la población acceda a la información generada en las páginas oficiales y no dejarse influenciar por datos sin sustento. Creo que es un medio de comunicación que nos ayuda mucho hoy en día, pero también tiene sus desventajas en ciberbullying y cosas de ese tipo. Bueno, yo creo que las redes sociales han realmente mejorado todo, pero pues también tienen sus desventajas, pero en sí es más bueno que malo. Nos conectan más y te enteras de las noticias al instante. Pues depende para qué sean utilizadas, porque como puede tener sus pros, puede tener sus contras. Un pro sería una publicidad para cierta persona que quiere ejercer su negocio. Se dice que es publicidad gratuita, entonces es un beneficio, pero también podría ser un... algo negativo para la persona porque te pueden rastrear, te pueden acosar mediante las redes sociales. Pero mientras sea utilizada para bien, es una herramienta de, que se está haciendo muy casi de uso cotidiano. Bueno, pues yo creo que las redes sociales son muy importantes porque nos mantenemos comunicados de una manera más efectiva, muy rápida, muy directa. Es como que a lo que vas. Te enteras de cosas, en cuanto a noticias y así, pues es muy eficiente también. Pues es una red de comunicación, todo lo masivo, ¿no? Bueno, primero que nada, las redes sociales han vuelto creo que la cosa más importante. Ya no hacemos ni siquiera caso a las revistas, ya no vemos el periódico. Y las redes sociales pues es lo primordial. Todo el mundo ya cuenta con un smartphone, todos ya ven, tienen la computadora en su casa al menos, o tienen la forma de llegar a una, ¿no? Y es como que la principal fuente o hasta la más creíble que las personas, o sea, se pueden tomar como dato de referencia. Es que es una fuente de mayor información donde puedes platicar con diferentes personas, saber sobre las noticias y saber sobre la escuela. Tiene sus pro y sus contras. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tiene de pro, tiene, por ejemplo, te puedes relacionar con gente que, con distinto tipo de gente. O puedes encontrar familia que a lo mejor no tenías mucho tiempo de comunicarte. Aparte, pues, puedes socializar y hablar con mucha gente, conocer cosas nuevas. Entonces, creo que esos son los beneficios de las redes sociales. Y lo malo podría ser como, creo que porque la gente los utiliza de una mala forma. No sé, poniendo cosas feas, hacer ciberbullying, entonces, todo ese tipo de cosas. Yo creo que esas son las cosas negativas sobre las redes sociales. Creo que es una muestra de los países hacia Francia, pero también muchas personas lo utilizan por moda y no tanto porque quieran apoyar. Pues creo que sí es una muy buena publicidad, pero también, o sea, es una muy buena campaña porque pues apoyas a la causa y se difunde y más personas se enteran y pueden apoyar también. Pues el primer filtro yo creo que sería como un paso de la sociedad, o sea, desde los organizadores de Facebook, de las personas que lo administran su modo operativo,
acerca de que ven un progreso en la sociedad acerca sobre ese tema. Y aparte lo de, bueno, a mí no me pareció lo de Francia, porque hay países que también necesitan ayuda y no nada más porque un país como Francia le tengan que dar esa importancia que a los demás países no se les da. Pues creo que es un punto de consolidación de parte de la humanidad. Hay personas que lo hacen pues para ponerse sentimentalmente, moralmente, del lado de la persona que está sufriendo o padeciendo el, por ejemplo, en este caso de las banderas, los ataques. Entonces es como estar moralmente pues consolidando al país, ¿no? Pero hay personas que no tienen idea de por qué y por seguir alguna moda o por seguir algún estereotipo lo hacen. Pero pues yo creo que está bien en cuanto a apoyar moralmente a las demás personas, pues no tengo nada en contra de eso. Pues que está muy bien porque es una forma de transmitir lo que las personas sienten y pues así saber informarte de lo que está pasando en el mundo. Bueno, no quiero criticar a nadie que haya puesto la bandera en su perfil de Facebook, pero creo que es algo innecesario porque no hacemos nada, no ayudamos a nadie poniendo la foto de color o cosas así, no ayudamos a nadie. Ok, demostramos nuestro apoyo, pero ¿qué aporta eso? No aportamos nada. Entonces yo creo que si realmente queremos ayudar, tenemos que buscar otros medios para poder apoyar a la gente o a las personas que a lo que se refieren con este tipo de fotos o yo creo que tendríamos que hacer otro tipo de cosas para apoyar, no simplemente poner una fotografía, porque realmente no apoyamos nada haciendo eso. Chicos, damos un corte, pero regresando no se pueden perder Comunidad FTC. Amigos, ya regresamos del corte, pero antes de continuar con Comunidad FCC, es momento de recordar las hermosísimas redes sociales, como facebook.com/lacabinafccuanl, donde pueden darnos like primero que nada, comentarnos lo que quieren ver, comentarnos si nos vemos bonitas o no nos vemos bonitas, y todo lo que quieran saber acerca de la cabina. Si también si quieren formar parte de nosotros, nos pueden mandar un mensajito para conocerlos y pues meterlos en nuestra familia, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y también recuerden nuestra página de YouTube, pues nuestro canal de YouTube, que es youtube.com/fccuanlmx, donde ya saben que pueden encontrar todos los videos realizados aquí en la facultad, todas las actualizaciones de la... ¡Suscríbanse, por favor! De la FCC. Y bueno, vamos a ver si qué te parece si vamos a Comunidad FCC. Casi 3.800 metros sobre el nivel del mar, se encuentra la cebolla. Perteneciente al municipio de Rayones, este ejido se encuentra alineado de cualquier mancha urbana, en lo alto de la Sierra Madre de Nuevo León. Mi nombre es Cecilia Mata y hoy me uno a un grupo altruista para visitar este ejido a casi 7 horas de distancia de la ciudad de Monterrey, en un camino con paisajes únicos de la belleza distintiva de Nuevo León. Oiga, ¿y a qué se dedica usted aquí? Pues juntamos hierba medicinal como laurel y hierbanís y gordolobo. ¿Qué tradiciones tienen aquí? ¿Alguna costumbre, algo? No, pues aquí siempre, cuando sábados y domingos jugamos billar, o béisbol, o voleibol. Uh-huh. Pero eso es en sábado y domingo. Conformado por 42 familias, La Cebolla tiene un grupo pequeño de niños y jóvenes que viven día a día en las labores cotidianas del pueblo. Carla, con 15 años de edad, forma parte de este pequeño grupo. Estaba escuchando ayer que eres maestra de preescolar. Sí, soy maestra de preescolar, tengo 3 niños. ¿Qué se siente ser maestra a una edad tan joven? Ay, pues... Pues bien, te diviertes con los niños. ¿Estudiabas aquí antes? Sí, estudié la secundaria. Okay. ¿Cómo fue ese proceso de ser estudiante de secundaria a ser maestra? Porque pues imagino que debe ser una cosa importante. Sí, pues me dijeron que si quería ser maestra. No, ya no quise estudiar, pero fui maestra. Preescolar. Okay. Tengo entendido que para ir a cobrar te tienes que ir de aquí por 3 días. Sí, bajo a Casillas un día. Ajá. Y luego al otro día voy a Rayones. Y ahí estoy 3 días y me voy a Montemorelos a cobrar. ¿Y qué haces en Rayones?
Me capacitan ahí, me dan lo que voy a hacer al otro mes. Aunque algunos de sus habitantes tienen poco más de 70 años, nadie tiene conocimiento de los orígenes del ejido o por qué sus antepasados llegaron ahí. Los viejitos son los que podrían haber sabido, pero como nunca nos comentaron nada, nosotros tampoco nos dimos cuenta. Algunas de las preocupaciones más inquietantes para los habitantes del ejido son las dificultades por las que tienen que pasar al momento de una emergencia. Lo más duro de nosotros es cuando se enferma uno. Tiene que irse, tenga dinero o no tenga, para curarse para abajo, para Morelos o para Monterrey. Pues nosotros nos vamos de aquí, siempre nos vamos para Morelos, hacemos 2 horas o 3 horas en camioneta. Okay. Entonces, pero tenemos que pagar una camioneta que nos lleve. ¿No tienen aquí ustedes una propia? No. Las dificultades que conlleva habitar en lo alto de la Sierra Madre obliga a los pobladores de La Cebolla a vivir de donaciones realizadas por grupos altruistas y de lo que provee la naturaleza. En este caso, hierbas medicinales y conservas 100% orgánicas. ¿Para qué hacen ese tipo de conservas? Pues las hacemos aquí, viene gente y le vendemos un brocal, le damos uno y así nomás. Okay. Ahorita estaba viendo que tenía conservas de tomate fresadilla, ¿verdad? Sí. ¿Hacen otro tipo de conservas? De durazno cuando hay manzana. ¿Y como cuánto puede durar bastante tiempo ahí en la botella? Como un año, por ahí, 1 año o 2 años, puede durar. La Cebolla, aunque es una población humilde, cuenta con habitantes sumamente trabajadores que constantemente luchan por tener una mejor vida. Si deseas realizar una donación, comunícate al 811-8136-029. Esto ha sido todo de mi parte, pero síganos sintonizando aquí en La Cabina. Hola amigos de La Cabina, nos encontramos con el licenciado Joel Bobadilla, quien es el coordinador de responsabilidad social de aquí de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Boba, ¿nos puedes contar de qué se trata responsabilidad social? Claro que sí. Simple y sencillamente, responsabilidad social trata de ayudar a tu prójimo, apoyar a la gente que más lo necesita. ¿Cómo? Muy fácil. Con una lata de atún, con ropa, con distintas actividades que aquí en la Facultad de Comunicación tenemos. Yo creo que lo que se busca en este grupo, lo que se ha estado buscando es apoyar y crear esa fe, crear esa confianza de los demás, de que todavía hay gente buena. Y además también hablando de la facultad, que además de que aprendan en el lado humano, que desarrollen esos valores que ya tienen, porque todos los chavos de la facultad tienen valores, desarrollarlos aún más. Además también que aprendan un poco lo que es la carrera de comunicación. ¿Por qué digo esto? Porque en el grupo, que ya se hizo grupo de responsabilidad social en la facultad, pues hemos tenido mucho apoyo por parte de nuestro director para empezar. Y además también me ha dado la oportunidad de hacer de este grupo algo un poco más didáctico e interesante. ¿Por qué digo esto? Porque en el mismo grupo, como les comento, tenemos áreas de creatividad, áreas donde los chavos hacen cápsulas de televisión, que tal vez muy pronto van a verlas también aquí en la cabina. Pueden también aprender a organizar un evento, logística, etcétera. Entonces son áreas de la comunicación que pueden desarrollar en el grupo. ¿Cuál ha sido el evento que ha marcado este grupo? Pues déjame te digo que cada evento tiene su detalle, cada evento es especial. Hace unos meses, en octubre, en el mes anti-cáncer de mama, la lucha de esas mujeres que son las guerreras, tuvimos un evento que se llamó Octubre es Rosa. En ese evento, lo que más lució fue que pintamos literalmente la fuente rosa, el agua salía rosa, y creo que en lo visual fue lo que más impactó de todos los eventos que hemos tenido. De ayuda, yo creo que no podría escoger alguno en específico, ya que, como te digo, todo es cuestión de ayudar, todo es para eso, y en el momento que ayudamos a una o más personas, yo creo que ese evento ya es especial. ¿Nos puedes dar un mensaje a todos los amigos de la cabina que nos están viendo acerca de, pues, de ayudar, animarlos a que se unan a este grupo, los chicos que están aquí en la facultad, y pues también desearles una buena Navidad y un año nuevo? Bueno, pues iniciando, yo creo que todos podemos ayudar en esta causa. ¿Cómo? Con el simple hecho, como le decía al principio, de traer una lata de atún o ser parte del grupo, ya estás ayudando. Todos están invitados a hacerlo. Aquí lo único que buscamos son corazones dispuestos para ayudar y que trabajen y también quieran aprender y divertirse, porque también lo hacemos juntas de pizza, que son muy populares en el grupo, y pues todos están invitados, el que quiera, como les digo, el que quiera ayudar y que tenga un corazón dispuesto para hacerlo, es bienvenido en este grupo, y pues también
desearles feliz Navidad y próspero Año Nuevo a todos los pericos y en general a la gente de la Universidad Autónoma de Nuevo León. ¿Nos puedes decir dónde los podemos contactar, a quiénes nos podemos dirigir? Pues pueden dirigirse directamente conmigo, yo soy el coordinador. Pueden también buscar a los chicos que tengan esta playera, pero en verde, que son la gente del grupo de responsabilidad social. También en Facebook tenemos un grupo de responsabilidad social FSC. También pueden agregarse a ese grupo y pues los vamos a estar esperando este nuevo año. Pues muchísimas gracias y nosotros continuamos aquí en la cabina. Amigos, no se muevan, más adelante regresaremos con los tips de imagen de Amanda Cantú. Mientras tanto, quédense en sintonía de TV Uni, mientras que yo me robo unos caramelos. Chicos, llegó el momento de ir con Amanda Cantú para que nos dé sus mejores tips sobre el cuidado de la piel. Porque ya se sacan esas fechas en las que te maquillas mucho, te pones exceso de maquillaje y luego te salen como muchos granitos. También por el frío se reseca mucho la piel y ya nos va a dar los mejores tips. Así que vamos a verlos y no se los pierdan. Llevamos ya muchos meses platicando acerca de lo importante que es el estilo y de aprender a vestir bien, pero ¿sabes algo? La piel también es parte de tu imagen y el que puedas lucir una piel linda es, bueno, indispensable. Así es que chicos y chicas, pongan mucha atención porque esto va para ambos casos. Tienen que aprender a cuidar su piel y yo les voy a dar unos tips que, bueno, les van a ayudar muchísimo para que puedan cambiarla y empezar el año nuevo con piel nueva. Pongan atención. Inicia el año con una piel nueva. Número uno, lo más importante, y bueno, sin esto, esto es una regla de oro que no se te puede pasar. Tienes que lavar tu rostro dos veces al día, una vez por la mañana y otra por la noche. Esto es muy importante para que tu piel se mantenga sana y puedas liberarte de todos esos molestos granitos y barritos. En segundo lugar, en el caso de las chicas, muy importante, siempre, 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 siempre desmaquíllate antes de dormir. Es un crimen que te vayas a la cama con el maquillaje puesto, no importa, por más ligero que sea tu maquillaje, no puedes hacerlo. Tu piel respira en la noche cuando estás dormida, entonces si te vas a la cama con el maquillaje puesto, te aseguro que tu piel, bueno, no va a amanecer nada bien. Así es que esto es una regla de oro, no puedes irte a la cama con el maquillaje puesto. En tercer lugar, algo que apuesto que ni siquiera se te ocurriría. Tienes que usar protector solar todos los días. Así es, ¿crees que el protector solar es únicamente para cuando te vas a la playa o para cuando hay mucho sol? Pues no, este debes de utilizarlo todos los días, no importa que estés en clima de invierno. Los rayos solares son incluso aquellos que no vemos aun cuando pensamos que no hay sol y estos dañan tu piel y hacen que envejezca prematuramente. Así es que ten mucho cuidado si quieres evitar manchas y arrugas en unos 10, 15 o 20 años. Te recomiendo que empieces a utilizar el protector solar hoy todos los días después de que laves tu rostro por la mañana. Número 4. Chicos y chicas, necesitan una buena crema hidratante. Es todo lo que necesitan, no deben ni tienen que invertir en una serie de productos para el rostro que son carísimos, simplemente con que tengan una buena crema que hidrate tu piel. Y mucho ojo, tienes que saber cuál es tu tipo de piel, puede ser una piel seca, mixta o grasa, y dependiendo de esto, puedes elegir la que sea de acuerdo a tu tipo de piel. Número 5. Recuerda la naturaleza, recurre a esta. Algunas maravillosas opciones para tu piel son las siguientes que te voy a mencionar. Sí, esas pequeñas opciones que nos dan nuestras abuelas y que muchas veces nunca les hacemos caso son los remedios más impresionantes que te puedas esperar. En el primer lugar, bueno, está el aloe vera. Este hidrata, cicatriza, protege y regenera tu piel. Lo puedes utilizar por las noches antes de dormir, después de lavar tu rostro. Y bueno, no es extraño, no huele extraño, es incoloro, no tiene olor ni siquiera. Entonces tú no te preocupes, simplemente lo pones sobre tu piel, la sábila o el aloe directamente de la hoja. Y esto va a ser maravilloso. En segundo lugar está el aceite de oliva. Este, aunque es muy bueno también al momento de utilizarlo con ensaladas o con alimentos, es también excelente para tu piel. Este lo puedes aplicar en la noche para humectar e hidratarla. Sobre todo cuando estamos en un clima tan húmedo y tan frío, bueno, pues este es maravilloso.
En el tercer lugar tenemos el aceite de la vitamina E. La vitamina E la puedes conseguir en cualquier farmacia, viene en forma de capsulitas y lo único que tienes que hacer es abrir la cápsula y extraer el aceite que viene en esta. Esta lo aplicas directamente sobre tu piel por las noches como si fuera una especie de tratamiento o de mascarilla y lo dejas toda la noche sobre tu piel. En la mañana siguiente yo te aseguro que tu piel va a estar muchísimo mejor y que poco a poco las manchitas que tengas, ya sea por acné o por cualquier cosa, van a irse desvaneciendo hasta desaparecer. Y finalmente, lo que no puede faltarte y algo que bueno es indispensable para la belleza de tu piel y para tu salud, bebe muchísima agua. Entre más agua bebas, mejor va a estar tu piel, muchísimo más sana, muchísimo más hidratada. Realmente sabemos que nuestra cara es algo muy importante y el hecho de que no tengamos una piel y que no la podamos, una piel linda y que no la podamos lucir como nosotros queremos, bueno, pues en ocasiones puede causarnos problemas en nuestra autoestima. Así es que libérate de eso y mejor empieza el año de la mejor forma, cuidándote a ti mismo. Antes que la ropa y que el maquillaje, que el peinado, hay que cuidar y proteger nuestra piel. Espero que te hayan gustado estos tips y bueno, yo te espero con mucho más en la próxima cápsula en la cabina. ¡Chao! Y yo, para que no digan que no tienen nada que hacer, es momento de ir a la agenda de eventos de aquí de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Cantorama navideño. Asiste con tu familia y disfruta de cantos tradicionales navideños a capela, interpretados con diversos ritmos y estilos que van desde las armonías tradicionales hasta piezas con arreglos modernos. ¿Cuándo? El 20 de diciembre del 2015, en el Museo del Palacio de Monterrey, a las 17 horas. El evento es totalmente gratuito. Informes al teléfono 2033-9898 o en la página web 3museos.com. Tres cuentos para lo que llaman Navidad. Ven y disfruta de tres historias que te llevarán a una atmósfera navideña, entre duendes, pueblerinos y una pastorela con personajes bastante peculiares. ¿Cuándo? El 20 de diciembre del 2015. En el Museo Estatal de las Culturas Populares, a las 17 horas. Informes al teléfono 2033-8450 o en la página web www.conarte.org.mx. Las Glorias de Linares. ¿Eres foráneo? ¿Te gustaría conocer más acerca de los municipios que conforman nuestro estado? Pues no te puedes perder esta exposición que presenta las glorias del municipio de Linares. Y no solamente nos referimos a ese dulce de leche que lleva por nombre Gloria, sino también a la gastronomía, música, formas de vida, tradiciones, costumbres y artesanías que representan a este lugar. ¿Cuándo? Del 6 de diciembre al 6 de marzo del 2016. ¿Dónde? En el Museo Estatal de las Culturas Populares, de martes a domingo a partir de las 11 de la mañana. Informes al teléfono 2033-8450 o en la página web www.conarte.org.mx. Nuevo León Power Food Tacos. Nuevo León Power Food Tacos es una exquisita exposición que hace homenaje al taco como el elemento que no puede faltar en la gastronomía mexicana. Esta exposición se estará presentando del 6 de diciembre al 6 de marzo del 2016 en el Museo Estatal de las Culturas Populares, en un horario de martes a domingo de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Para mayores informes, comunícate al teléfono 2033-8450 o consulta nuestra página web www.conarte.org.mx. Chicos, ya se acabó el programa por el día de hoy. Estamos muy tristes de esta parte. Pero recuerden que nos pueden encontrar todos los jueves a las 3 de la tarde y los domingos a las 7. Así es, esperamos que les haya gustado todo este programa porque lo hicimos con mucho amor para ustedes. Abríguense bastante porque ya se viene el frío. Y bueno, esto fue La Cabina.